¿No? Queda feo. ¿Cómo? Ah, nos vamos con Pablito Costas al móvil, dale. Ahí está. Pero claro que sí. Hola, Pablito. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, Pablo, un gusto verte. Estábamos a... Hola, Su, una noche increíble. Estamos aquí muy cerca de la costanera, en este predio que está vacío porque se está preparando todo para sex. Y estamos con el Tucu López, que en un rato va a cambiarse o a descambiarse, no sé, para sex. Ambas opciones son correctas, digamos. Me voy a cambiar y me voy a descambiar después. ¿Cómo andan todos ahí? Hola, Tucu. Tucu, querido, muchísimas gracias. Y gracias por la gentileza de venir tanto tiempo antes, porque la función empieza a las 23. Pero bueno, gracias. Bienvenido también a Canal 9, porque estás acá en el canal. Yo a toda gente que entra al canal le doy mi bendición. Dicen que traigo suerte. Es verdad. Bueno. Gracias. Bueno, Tucu, te has convertido... Susana, imagino que vas a venir, ¿no? Ay, Tucu, pero hay mucho hombre desnudo, me dijeron. Y pero con más razón. No, pero yo tengo un problema. Todo lo que veo y me gusta me lo quiero llevar a casa. Se va a enojar, no. Se va a enojar Jimena. No, pero vos tenés una novia tan divina. Te vas con un souvenir. Sí, por supuesto. Te vas con un souvenir para la mesita de luz, no sé. Y encima tengo una mesita de luz grande, la hice hacer grande. Te dejan ir a vos. Te llevas dos, no uno. Claro. Escuchame, tú con un buen año con trabajo, un buen año con una muy buena compañía, me refiero al amor. Un año redondito en un año tan complicado para todo el mundo, ¿no? Es un buen año. O sea, la pandemia y la cuarentena me han traído cosas copadas. La verdad que la estoy pasando lindo, sí. Sí, con sex, con laburo, con un montón de cosas. Me puse un taller de carpintería, de hobby. Hice un montón de cosas que no hacía hace un montón de tiempo, así que... Estoy muy activo, muy ATR, como dicen los chicos. Un taller de carpintería, mirá, podría pensar, qué sé yo, de hobby, de motos, de autos, porque a ustedes, los hombres, les gustan esas cosas. No. ¡Qué maravilla! De carpintería. Sí. Estas manitos tucumanas rústicas se dan maña para la carpintería, así que le damos un poco de bola. Así que si necesitas que te amplíe la mesita de luz, lo diseñamos y lo hacemos. Muy bien. Una tablita de lavar, así. ¡Multifunción! Bueno, a esta hora de la noche ya me pongo así. Te paso con los chicos. Tucu, ¿cómo estás? Nayara te saluda. Te quería preguntar precisamente que vos contaste, hablaste algo de tu relación con Jimena, pero decinos algo más. ¿Qué te conquistó de ella? Ya conocemos a la actriz. ¿A vos qué te conquistó? Ya conocemos a la actriz y a la cantante, ¿sí? Sí, actriz, cantante, sí. Sí. Bueno, nada, a mí Jimena me parece espectacular, claramente. Como persona. Si te tengo que decir algo... Sí. Sí, como persona. Imagínate, yo como actriz y como cantante me parece fenomenal, pero como persona es espectacular. Y estamos viendo algo lindo, está copado, está bueno. No sé, no tengo una respuesta para darte con respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Yo me río mucho con Jimena y ella se ríe mucho conmigo, así que es divertido. Para mí la diversión y pasar bien... El rato y tener un código de humor y demás me parece fundamental y eso está buenísimo. Así que va por ahí, me parece. Ahora, dos cositas. Una, ¿te vieron por acá hoy, por el supermercado, por un supermercado con Jimena? Puede ser, estuvieron juntos hoy a la tarde, ¿o no? Hacen compras, estuvieron, qué bueno. En una confitería. Bueno. Estuvieron juntos en una confitería. Primero voy a... Escuchame algo. Primero voy a comprar un cacho de vacío a la emblemática parrilla de Villa Urquiza y ya Susana tiene algún espía metido ahí, no sé si es el parrillero, el mozo, no tengo idea, y tiene muchos amigos dando vueltas. Tienes que cuidarte. ¿En dónde? Hay que portarse bien. ¿Cómo te llevas con Momo? ¿Lo conociste ya al hijo de Jimena o todavía no? No sé si puedes contestar. Sí, puedo contestar. Es espectacular. Es un niño muy divino. Pero no me gusta hablar mucho de menores de edad en los medios. Claro, bien. Bueno, okay. Te cambiamos de tema entonces. Vamos a la obra que estás haciendo, que es sex. Que si le mezclamos tu voz, esa voz... El tema de las manos, que ahora que dice que agrandás cualquier cosa, ¿te has transformado en el sex symbol del momento o no?
No, ¿sabés los kilómetros que me faltan? Yo tengo que volver a nacer para ser sex symbol. Sex symbol es otro, otro ser humano. ¿Vos lo viste a Brad Pitt en el Club de la Pelea? Ah, eso es un sex symbol. Mírame a mí. Norteño. No, yo me quedo con los Pará. Pero el rubio ese allí descolorido, ¿no? Bueno, contanos de sex. Pero si se te sienta Brad Pitt en la mesita de luz, te quiero ver. Bueno, sí, yo soy muy generoso. Bueno, contanos de la obra. Hoy estrenamos Autosex. Claro. Estrenamos Autosex 23:30, estamos acá en el Mandarin. No pudimos ir para el lado del escenario, que queríamos mostrarles un poco, porque bueno, hay otra cosa sucediendo allá, pero estrenamos 23:30. Quedan solamente 10 lugares para 10 autos, así que les recomiendo que si quieren venirse, la noche está espectacular, se meten en Ticketek y ahí están las entradas. Es un elenco muy bueno. Estamos volviendo a lo presencial, viste que Sex fue presencial en el Gorriti, pasamos a lo virtual y estamos acá de vuelta con la proximidad y los protocolos, y vos dentro del auto pasando la bomba, pero volvemos a vernos los cuerpos nuevamente, eso está buenísimo. Contanos lo que puedas de cómo es respecto al auto y la presencia, porque Sex, bueno, es hot. ¿Cómo es? Sí. ¿Se meten en el auto? Bueno, en el auto puede pasar cualquier cosa que pueda pasar en tu auto, digamos. No sé cómo es tu auto y cuán power es. Ahora, lo que hacen los espectadores y las espectadoras dentro del auto es cuestión suya. Nosotros estamos afuera, dándolo todo, estimulando, por supuesto, y veremos qué pasa. Ojalá no haya mucho vidrio polarizado, porque a mí me gusta ver un poco. Qué bueno, en la próxima nota que hagamos me vas a contar, porque va a haber seguramente... alguna que otra anécdota para contar y alguna cosa graciosa, porque la gente quiere divertirse. Es una obra que ya está aprobada de la mano de Muscari. Ustedes son todos jóvenes, lindos, así que, y talentosos, así que te deseo toda la mer del mundo, como se dice en los estrenos. Querido Tucu, te liberamos. Muchísimas te agradezco gracias. Muchísimo, un cariño grande a todo el elenco de parte nuestra. Serán dados. Yo voy a seguir insistiéndote en que vengas y que venga toda la gente del piso ahí, quienes quieran, súmense. Yo creo que están a tiempo, porque terminan a las 9, sí, 11 vamos. Y media. 9, sí, 10, vamos. 11 ¿Qué te dice? Y media, 2 horas y media. ¿Qué te dice? Si no, el sábado que viene. Bueno, dale. Mi auto es muy chiquito. Muy chiquito. Lo hago a propósito. El que sube, es difícil que se escape. Claro. Te mando un beso, mi amor, que sigas bien.